Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Llevo un rato viendo las luces, se supone que la han puesto en verde, ¿vale? Pero eso es como un verde todo extraño, o sea, no es ni por asomo el que se ve aquí. No sé si es problema de la cámara o a saber qué, pero bueno, mi gente, vamos a ir con este reaccionando porque parece ser que ha salido un nuevo truco, como queréis llamarlo, la verdad. De un escudo bien puesto por aquí, justo deja un pequeño píxel, no sé qué, una cerdada de pies a cabezas, pero bueno, Rainbow Six Siege cada vez lo es más, así que vamos a ponernos a la orden del día. Por supuesto, dar las gracias a JiggerHinsultoy, y ahora sí que sí, vamos a ver qué tal. Mira, tengo una cosa, a mí me matan de esta manera y digo, madre mía, qué guarro, qué cerdo, qué asqueroso, chaval. Pero es bueno, ¿vale? Tengo que decir que bastante bueno. Y no deja de ser, pues, un pequeño piqueo, ¿vale? Pero es muy bestia, también te digo, bueno, tengo que decir que es bastante bueno, Ojito, ojete. Y además este es bastante complicado porque, a ver, sí, te pueden matar desde la ventana de atrás. Pero primero ves, digamos, o sea, es más fácil que llegue antes una persona a esa puerta doble, ¿vale? Madre mía, esto ya sí que me parece fuerte. O sea, lo otro, vale, esto ya me parece una cerdada que te cagas tú. Tal cual, o sea, el otro, vale. O sea, es un pequeño spot, un pequeño truquillo. Mira, este es en partida. Supongo que de esta persona lo habrán visto, me imagino, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí era una promo, la hemos pasado obviamente, así que let's go. Tómale, viene uno para atrás por las... Ah, ¿es una ronda a cuchillo o qué? Sí, es una ronda a cuchillo, vale. Ah, es una ronda a cuchillo. No sé bien por qué, porque se han ido o... Creo que sí, ah, porque estaba uno para cinco. Ah, pues bastante bien, oye, muy bien. Honorable, el equipo contrario, ¿vale? Wow. No, qué pacos, tío. ¡Oh! ¡Oh, salvadiña! ¡La salvadiña! ¡Qué grande! Primera vez en Rainbow Six. A ver, es normal, ¿vale? O sea, no sé, no pasa nada. No riarse de las inormales, gente. Como el meme ese. No nos acaba de entrar. Pero a ver, es normal, es una persona nueva en el juego. ¿Sabes? No hay problema. En plan, claro, juega. ¿Qué está diciendo ahí, coño? Todos hemos sido así, ¿sabes? Lo poco que tiene delante, ¿no? Ah, no. ¡Es Sofía! ¡Nastrivenia! Se ha bugueado. Toma, ahí lo llevas. Ahí lo llevas, titán. ¡Te miro! Te golpeo, chaval. Mira cómo lo distrae para que venga el otro. Así buena. Bonito, en plan. Hola, mira lo que hago. Mira todo lo que hago, chaval. ¿Esto mata al Fuce? Sí, lo mata al Fuce. Hola, amigo. Buena tarde. Vaya tonto el otro, Me alegro, se haya matado solo. ¡Oh! ¡Cómo la ha esquivado agachándose! ¡Vaya salvada! Lo peor, que se está haciendo el bot. Pero lo podía haber matado fácilmente, ¿sabes? Ahí no lo entiendo. O sea, a ver, se ha salvado porque el smoke era un paco de cuidado. Nivel menos 420, ¿sabes? Bonito, venga, arriba, chaval. Vámonos. Bonito. Es que está guay, ¿eh? ¿Dónde cabe la maldita belleza, tío? ¡Ay, va! ¡Madre mía! Manuelito Gafota y sus amigos. ¡A tope! ¡Toma! ¡Tómale! ¡Qué buena, tío! Muy buena, bonito. Muy buena. ¡Mira ese! ¡Ay, con el dedo! ¡Que me pegan! ¡Que me atacan! Grande. Bonito. Mira el señor este. Qué guay, Así con el fondo todo. ¡Estamos tonto! Ok. ¿Cómo hice eso? Por todo, ¿de qué color es vosotros eso? ¿Verde, azul? Ahí va, la liada. Vaya bugada. Es que te digo, están súper bugados los escudos, tío. Es absurdo. No tiene ningún sentido,
qué cerdo. ¡Ay, el lag! ¡Madre mía! Vale, holdeando ángulos en Rainbow Six. Media hora holdeando un ángulo, ¿vale? Es decir, aguantando un píxel, un ángulo, y justo cuando... Es increíble el timing de la gente. Es increíble, tío. ¡Ton, ton, tiro, tiro! Hear the footsteps of Bob Gio running down the stairs. Pat right above, just gonna hop down and. What can Joe can do is maybe prolong this grand final. All just looked away. Lo han hecho muy bien, No, pero a ver, eso, te digo, eso ha sido un buen trabajo en equipo, ¿vale? Han entrado dos a la vez. O sea, no podía hacer nada. Si hubiera matado a uno, lo mataba al otro. Lo han hecho muy bien los defensores. No, no considero que sea mal timing, ¿sabes? Eso igual sí. Para el Vigil, la verdad. Vaya pepardo, la pega en la cara. Eso también es mal timing. Porque ninguno sabe lo que va a pasar ahí, ¿sabes? A ver si... ¿Qué ha pasado aquí? A ver. ¡Ah! ¿Lo ha roto? ¡Wow! ¿Y ha caído para abajo? ¡Wow! Un Spectre a tope. Eso sí que ha sido una... Joder, macho. Madre mía. A ver, eso no considero que sea mala suerte y tal, o sea... También tengo una cosa, iban los dos pegados, Eso ha sido algo inesperado. Pero luego ya no. Mira, con la musiquita ahí de vaquero. No lo ha visto el bracito. Mira, no dispara porque sabía que no le iba a matar. Ah, no, pues no dispara porque no lo ha visto. ¿Cuántos van? Uno para dos, Uno para uno. Qué buena, qué bien el Mozzie, tío. Pechito. Qué buena. Grande Pechito. Qué buena. Grande Pechito. ¡Qué buena! ¡Uy, Keroro! ¡Nuestro Keroro! Nada, es mentira, ¿vale? Vale, para la gente que no sepa qué es Keroro, eran unos dibujos muy chulos de una rana que había de... cuando yo era pequeño, ¿verdad? Estaba guay. Los dibujos hechos eran un poco raros, pero está guay. Como si la jugada de aquel. Madre mía, qué suerte, loco. Qué suerte. Qué suerte de que justo cuando pica el de la derecha, el de la izquierda no, ni está ahí, tú. Pero oye, bastante buena jugada, ¡Carajo! 5 segundos. ¿Qué está aconteciendo? Qué buena, tú. Qué buena lo que ha acontecido. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito! Y le pega en la cara, tú. Bonito. ¡Wow! El timing, tú. ¡Qué pedazo de hostia la ha pegado! Gente, hasta aquí el videito de hoy. Un placer, un placer. Y por supuesto, dejadme en los comentarios de qué color, o sea, mejor dicho, de qué color veis esa lucecita. Un placer, nos vemos. ¡Adiós!